regreso aquí en Auto 060, Cristina Radio Network. Estamos, vamos a presentar ahora una entrevista con Amelia Fox, vocera de la compañía de seguros State Farm, que nos va a hablar sobre un tema que siempre es importante mencionar, siempre es importante tocar, lo hemos repetido ya varias veces, pero hay mucha información que es muy valiosa, sobre todo porque, como nos va a explicar ella ahí en la entrevista, lo van a escuchar ahora, la muerte de adolescentes por accidentes automovilísticos en Estados Unidos es la principal causa en ese sector de la población, así que hay que poner mucha atención a todo eso. Así que escuchemos la entrevista con Amelia y después, si nos queda tiempo, hablemos un poco más sobre el tema. Hola Amelia, ¿cómo estás? De Amelia de State Farm, con información muy interesante sobre un problema o una situación, vamos a esperar que no sea problema, una situación, los adolescentes y los automóviles. ¿Cómo estás, Amelia? Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues cuéntame, State Farm está, como siempre, en una campaña para, obviamente, hacerlos más seguros, y los adolescentes son, como decíamos, empiezan a manejar y empiezan a crear problemas. Tengo entendido que un adolescente o un hombre menor de 26 años, y sobre todo adolescente, es el que paga más por un seguro de auto, ¿no? Eso todo depende de donde vives, en tu récord y todo eso, pero tienes razón, que siempre estamos en campañas para que los adolescentes manejen con cuidado, porque como sabes, y no sé si su audiencia sabe, pero el manejar o el primer año de conducir es el más peligroso para adolescentes. De verdad que es más que peligroso, es la causa principal de muerte entre los adolescentes. En el 2011, nada más que hace dos años, 3,000 adolescentes se murieron, fallecieron acá en Estados Unidos a consecuencia de lesiones por choques. Es algo increíble. Es lo más peligroso en la vida de un adolescente, más que cáncer o droga o cosas así. Entonces, y tú, sabemos que es algo que se puede arreglar con práctica y con asistencia y todo eso. Entonces, por eso tenemos una encuesta otra vez para saber qué es lo que están haciendo los adolescentes cuando conduzcan y qué es que los padres piensan que están haciendo. Sí, claro, porque no es lo mismo. Exactamente, porque por mucho que a veces, yo no tengo hijos, pero bueno, a veces uno ve que a veces los padres son el que le dan el peor ejemplo, ¿no? Cuando están al volante, porque sobre exacto, todo, es verdad. Entonces, lo que todos nosotros, lo que hemos averiguado, que también en otras encuestas, que los padres es lo más importante, es el príncipe de dar un ejemplo positivo para los adolescentes. Y esto es más que en conducir, pero más importante es cuando estamos conduciendo, ¿verdad? Entonces, si estás en el auto, no debes de tener el celular, no comiendo, poniendo su maquillaje como madre o papá. Debemos de tener las dos manos en el volante y mostrar que eso es lo más importante, y cómo manejar, y claro, darle práctica, y hablar, comunicar con nuestros jóvenes, ¿no? Porque así ellos se dan cuenta, pues mi padre, mi mamá hizo esto, eso es lo que yo tengo que hacer. Claro. En este caso en particular estamos hablando de un tipo de licencia que se llama en inglés Graduated Driver Licensing, o GDL, y esto varía de estado a estado en la edad en que pueden los adolescentes adquirir esta licencia y sobre las restricciones que van avanzando, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco de esto? Sí, exacto, y es algo bien importante porque yo creo que mucha gente no sabe lo que es GDL o licencia de conductor graduada. Cada estado tiene, yo creo que hay tres estados que no lo tienen, te digo la verdad, pero cada estado tiene su regla, y de verdad lo que es una fase, pocas herramientas que reducen la manera eficaz del riesgo de choques para los adolescentes. Y le da fases, como que en los primeros seis meses no debes de conducir con pasajeros, no puedes conducir más que seis horas a la noche. Y, por ejemplo, como en Florida, tienes que tener 15 años y seis meses mínimo para empezar el proyecto de recibir su licencia. Y en otros estados como California, vamos a ver otro estado, New Jersey y Nueva York, tienes que tener 16 años.
Pero hay otros que empiezan a los 14 y otros a los 14. Que empiezan a los 17. Entonces, lo que estamos enfocando ahorita en esta campaña es, primero, como padre, sepa qué es la ley en su estado, porque cambia por estado. Ya. Y segundo, cómo usted puede asistir, dar buen ejemplo y saber las reglas, porque también, si no pasan, si los adolescentes conduciendo no hacen las reglas y un policía lo para, entonces también hay multas que también pueden tener. Claro, y sabemos que eso no es lo que queremos, ¿verdad? No, obviamente. Amelia, pero también en el caso, los adolescentes cuando sacan esta licencia vigilada o con restricciones, ¿los padres todavía son responsables por las acciones de los adolescentes, ya que supuestamente deben ir acompañándolos, por lo menos en las primeras etapas? Sí, exacto, pero depende del estado. La multa del policía sería para el conductor, no para el padre. Pero claro, si tienes 15 años y te dan una multa porque... Sí, ¿quién la va a pagar? ¿Y a quién lo va a pagar, verdad? Es el padre. Entonces es bien importante saber cuáles son esas reglas, porque muchas de las reglas tienen que ver con números de pasajeros y también manejando de noche y clima que está mal, you know? Entonces es algo bien importante para que cuando su joven le dice, mami, ya tengo mi permiso, quiero empezar a manejar, okay, pero le dice que tienes que nada más manejar estas cuantas horas conmigo, estas cuantas horas solo, sin pasajeros, y de noche nada más estas horas. Entonces así puedes comunicar y hablar y hacer reglas. No es de control, pero más de asistir y darle reglas, como se dice, boundary. Boundary, ya. Ellos saben exactamente qué se debe hacer. Hablando del boundary, ahora hay tecnologías en algunos automóviles que permiten a los padres establecer ese límite, digamos, de geográfico, de dónde pueden manejar los chicos, y también el límite de velocidad, e incluso la compañía Ford, por ejemplo, tiene un sistema que les permite controlar incluso el nivel de volumen en el sistema de audio. Eso es algo que se recomienda y que, por ejemplo, si alguien tiene ese tipo de tecnología en el auto, le puede ser beneficioso a la hora de comprar una póliza de seguro para los autos y los adolescentes. Claro que todos los seguros son diferentes de auto, entonces depende en su compañía de seguro, pero como State Farm tenemos descuentos para muchas cosas así. También hay descuentos si todos los autos están juntos, pero también tenemos descuentos para adolescentes si tienen buenas letras en la escuela. También tenemos un programa que se llama Steer Clear, que es un programa que le da como una lección, una instrucción a los estudiantes con sus padres cuando están con su agente, y eso también le dan descuento. Entonces, de verdad, les sugiero a mucha de la comunidad, hable con su agente de seguros y pregúntale, ¿qué puedo hacer para que esté mi adolescente seguro en la carretera? Eso es lo más importante, que el padre sepa, ¿verdad? Porque mira, si puedo, te voy a decir, hicimos una encuesta de padres con conductores adolescentes y también con los adolescentes. Sí, aquí estoy viendo los resultados y son alarmantes, la verdad. Hay mucha diferencia de opinión. Sí, exacto. Como, primero, una de las preguntas fue que ¿qué frecuencia que los adolescentes obedezcan las disposiciones claves de la ley DDL? Entonces, por ejemplo, una de las leyes es restricción sobre los pasajeros. Los padres dicen, oh, mi adolescente, 70% de los padres dijeron, ellos obedecen esa ley. Pero cuando le preguntamos a los adolescentes, 43% dijeron, sí, yo hago esa ley, yo obedezco esa ley. Entonces, de verdad hay como una diferencia muy grande. Claro, veo también en la conducción nocturna, 69% de los padres cree que su hijo adolescente o hija adolescente cumple con la restricción, mientras que solamente 48% de los adolescentes admite que casi siempre cumple con la ley, con lo cual también hay mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Es verdad. Amelia, tenemos como un minuto más.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre esta campaña, sobre estos información tan importante de para los adolescentes al volante? Mira, tenemos muchas herramientas en línea, pero las dos más importantes es teendriving.statefarm.com. Es una página solamente sobre el conducir de adolescentes. Hay programas, hay apps, hay recursos, hay páginas que se pueden download para los padres, para los adolescentes. También tenemos una campaña para celebrar y ayudar que los adolescentes se celebran el primer año, pero también lo hagan con seguridad. Esa página es www.celebratemydrive.com. Y de verdad, cualquier página de esas los puede llevar a los recursos que tenemos en línea. Okay. Bueno, Amalia Fox de State Farm, muchas gracias. Y el mejor recurso, como dijimos al principio, dar el buen ejemplo cuando estamos manejando con los adolescentes, ¿no? Sí, muchas gracias. Es que como padre, sos la persona más clave en la vida de su adolescente. Eso. Muchas gracias, Amelia, y estamos hablando muy pronto, ¿ok? Gracias a ti, Javier. Gracias. Chao, hasta luego. Bye. Esta fue la entrevista con Amelia, de Amelia Fox de State Farm. Y cuando regresemos vamos a tratar de responder una pregunta que yo no creo que tiene ninguna respuesta fácil. ¿Qué es lo que busca una mujer en un auto? Vamos a entrevistar a una periodista que estuvo recientemente en un evento donde manejaron solamente mujeres todos los modelos nuevos del 2014. Ya regresamos. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mora.